que los dolores de cabeza intensos pueden ser muy intensos y acompañados de náuseas. Bueno, eso es fácil de actuar. ¿Y los vómitos? No, vómito no. Lávate la boca, te hablaremos. No, yo no vomito. Este cuerpo no vomita. Escúchame, Charlie, yo tengo el límite. ¿Qué pasó? Se lo llevaron en ambulancia. ¿Qué? ¿Una crisis? ¿Cómo? Un surmenage. ¿Surmenage? ¿Qué es eso? Una crisis aguda. Me quedé preocupado con algo que escuché. ¿Qué? Me crucé en la calle con Ricardo y me dijo que usted había viajado sola y que cuando llegara a Miami la esperaba una gran sorpresa. Pero yo lo único que quiero es a Martín y punto, papá. Y tengo un plan, que no puede fallar y me falta el toque final. Es la última lentejuela del vestido. ¡Hey! ¿Sí? Buenos días. ¿Me puedes decir qué es esto? Estos son unos viejos estudios. Yo estuve hablando con papá y con el médico. Parece que en Houston hay un tratamiento. Es experimental todavía, pero que está dando muy buenos resultados. Ahí yo me podría curar y papá quiere que viajemos juntos. Esto es de un argentino. ¿Quién es? Franco Andrada. Chao, hasta luego. Estamos cubiertos. Hemos vendido acciones de una empresa que existe. Ok, no será la más redituable del mundo, pero bueno. Por otra parte, la pagó 10 veces más de lo que vale. ¿Cuándo? Lo antes posible. No sé. Ojalá pudiéramos mañana. ¿Mañana? Sí, por eso te digo, el tratamiento dura unos meses. ¿Meses? Habría que hacer las valijas. ¿Valijas? Vamos a presentarle una noticia sobre arte bastante polémica. Así es, un artista plástico chipriota decidió injertarse una tercera oreja en su antebrazo izquierdo como manifestación artística. El artista recibió innumerables críticas acerca de su inusual propuesta. Y a pesar del exceso de tener tres orejas, no escucha muy bien porque parece no importarle las duras críticas que recibe su obra. Señora, usted en su casa, no se ilusione, no se entusiasme ni se haga los rulos queriéndole poner a su marido una nariz en la rodilla, un brazo en la nuca o una uña en el párpado. Espera un momento, Tomás. ¿Vos me estás queriendo decir que vamos a viajar juntos? Vamos a viajar juntos. Y cuando te referís a Houston, es Houston, Texas. Houston, Texas. How many Houston, Texas? No, know? I know. Just only one country. Eso te digo. ¿Qué pasa? Que la noticia me cae, Tomás, como dos señoras con sobrepeso. Bueno, a mí también me cayó como un baldazo de agua fría, pero imagínate. Parece que es el único lugar donde yo me puedo curar este vértigo tan espantoso que tengo que no me deja vivir. Yo sé que vos no estás muy enamorado de mí, pero... ¿Pero qué, Tomás? Sí, en una de esas, viste, en un país tan lejano, sin nadie que te conozca, los dos solos, mucho tiempo. ¿Quién te dice, no? ¿Quién me dice qué, Tomás? ¿Qué sé yo? Que yo me puedo curar. Podemos remontar todo. ¿Qué vamos a remontar, Tomás? El amor, Martín. Mira, me tengo que ir, Tomás. ¿A dónde? Al canal. Pero me habías dicho que te ibas a tomar el día. ¿Y vos no me habías pedido que me vaya a despedir de la gente?
dar una explicación. ¿Qué manera? ¿Qué es esto? Me parece que la explicación, Franco, me la debe usted. ¿Explicación de qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es este asunto de un viaje que yo me tendría que quedar meses con Tomás en Estados Unidos? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo se ve que vos no sabés lo que es la desesperación de un padre, ¿no es cierto? ¿Tú crees que me divierte a mí, que mi figura, mi estrella, se me vaya del canal meses afuera? No, por encima del éxito, por encima de la fortuna, está la salud de mi hijo, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con esto, Franco. Yo no estoy de acuerdo. No hay opción. ¿Cómo que no hay opción? No hay opción. La opción la pone usted. Otra vez, hablar del contrato que firmaste, otra vez. Vos no lo llegas a cumplir y yo te denuncio por usurpar el rol de Martín Pérez. Que vamos a ver en qué estado está. Entonces, aceptá estas vacaciones, que no vas a estar a la sombra. De todas maneras, sos libre, podés elegir. ¿Houston o un calabozo? ¿Qué querés? ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Ay, yo muy ¿qué bien. ¿Qué me preguntaste? Vení, contame. Sí, esperá, vení, ¿me sacás todo esto? No sé, casi no nos vimos. ¿Por? Porque está con un paciente muy grave. Entonces vino un ratito, después se volvió a ir, después vino. Sí. ¿Qué? Mira, ¿tenés un minuto? No tengo un minuto. Mira, andá y lávame todas estas brochas. No, es chico para mí. Ya sé. Escuchame una cosa. También, ¿qué? ¿Por qué pusiste esa cara? No, porque... Amiga, decime cómo es importante tiene, para tiene mí lo que hacer? Pienses. Que no puede estar con vos. Bueno, Didi tiene una profesión re importante, ¿viste? Un paciente está mal, un paciente muy importante está mal y tiene que estar al lado de él. Bueno. ¿Qué? No, vos es que me cuesta decírtelo. ¿Qué? Porque vos sos muy buena, muy buena. Y sabés que yo te deseo lo mejor y quiero que conozcas a alguien que te quiera mucho y te cuide. No, me quiere mucho y me cuide. Yo te agradezco que te preocupes por mí, pero confía en mí, yo le creo, estoy convencida. Bueno. Vos tenés que saber algo, ven. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que viene a tema. Siéntate. No, pero escuchame. Es un secreto muy, muy, muy delicado. No lo puede saber nadie. ¿Qué? ¿Me prometes? Sí, te prometo. Silencio absoluto. Sí, me callo la boca. ¿Qué pasó? ¿De Tomás? Sí. Que está muy enfermo, muy grave. Ese es el paciente que te digo. Ay, no. Mandarlo a Estados Unidos es una locura total. Qué lógico es que en la estructura jerárquica de este canal yo esté por encima de todos ustedes y lejos. ¿Por qué lo decís? Veo cosas que ustedes ni huelen, por eso. Ajá. ¿Y qué es lo que ves, señor iluminado? Pero si tenemos a Núñez acá humeando todo el tiempo, metiendo la nariz, tratando de averiguar de todo. Entonces preferiría a Gonzalo tenerlo afuera que adentro. Eso si no le agregamos esta sospecha que tenemos de que está teniendo algo con Solo. Sí, puede ser que tenga razón, ¿eh? No, quita el puede ser y firma. Mandar a nuestra figura, a la única figura que tenemos, a un viaje de meses, no me parece lo más apropiado. ¿Qué vamos a hacer con el rating? ¿Y qué vamos a hacer con Sol Casenave? El diagnóstico es un síndrome de... Síndrome de Meniere. Ay, después busco en el diccionario, pero ¿es grave? Sí, parece que es muy grave. ¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno, pobre. Pobre todos. ¿Por qué todos? ¿Yo qué tengo que ver? Porque lo quieren llevar a Estados Unidos a probar un tratamiento que están haciendo. Y bueno, que se lo lleven. ¿Sabes cuánta gente hay mal? Él se lo puede pagar. No solo, no lo quiere llevar solo. ¿Ah, no? Quiere que Martín lo acompañe. Si Martín deja el canal se va al tacho. Ya lo sabés, ya pasó, ¿o no? ¿Te reís? ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Que esta puede ser mi salvación. No sé qué hacer, Sergio, no sé qué hacer. Es la primera vez que me siento desesperado, que no tengo escapatoria. Así no vas a ningún lado, ¿eh? Mirételo en la cabeza, no haces nada así. Pero vos no te das cuenta que la situación es gravísima. Estoy entre la espada y la pared. Por
Porque estando acá, en mi país, vos podés saltar los obstáculos, las vallas, los problemas que te trae ser este personaje. Y estar cerca del sol, a 10.000 kilómetros de distancia, se complica todo. Porque tengo que estar con él todo el tiempo. Sí. Ah. Lo entiendo perfectamente. Estás tenso. Sí. Estoy tenso. ¿Qué crees que hago? Igual, yo estaba pensando, ¿no? Por ahí no sé, no lo estás meditando, pero yo dudo que Tomás esté enfermo. Dudo. No sé. ¿Vos le creés? Yo también. A esta altura, dudo de todo. De todo, Sergio. Si Martín deja el noticiero. Sí. Y nos empieza a ir mal. Y cada vez peor. Eso es lo que yo digo. Cuando yo digo pobre todos, es que todos nos vamos a hundir. Vos, yo, el canal, todos. Sí. No necesariamente. ¿Cómo que no? No, porque si nos empieza a ir mal, tal vez Franco dice, bueno, ya está, Sol. Quedás liberada. ¿Te echa? Sí, que me eche, que me importa. ¿Cómo que no te importa? No me importa nada. Y tal vez esta es mi oportunidad de poder empezar una vida libre con Gonzalo. ¡Ah! ¿Entendés? Sí. Te vas ahí con él, seguramente por ahí la pases bien, ¿eh? Vas ahí a San Francisco, es muy común. Las parejas, ¿no es cierto? En San Francisco es común. Entonces podés encontrarte por ahí vos con él, podés encontrar también tu sexualidad, podés definir un montón de cosas que... Mirá, Sergio, me estás metiendo la mano en el cerebro y la sacas toda embarrada de materia gris. Entonces, lo único que haces es quitarme la paciencia con la cara de Paul McCartney cuando llegaron a Liverpool después de una gira en los Estados Unidos. Así que te voy a pedir que ya mismo te retires. Pensalo. Estás en un momento de definiciones, indudablemente. La vida te da sorpresas. Bueno, te puso en este andarivel, ¿eh? Resulta que ya Sol volvió de San Francisco y sos otro. La disciplina, la claridad, la capacidad para hacer un anuncio rutilante, son cosas para las que he nacido. Confíen en mí, equipo. Evidentemente, tu devoción por Tomasito te lleva a hacer cualquier estupidez. ¿Por qué no lo dejás desarrollar la idea antes de hacer comentarios tan hirientes? Desarrolla. Gracias por tu comentario, Ricardo. Vamos a transmitir la asunción presidencial de Estados Unidos. La vamos a transmitir en duple. Sol en los estudios centrales. Y Martín va a viajar con Charlie y va a ser nuestro corresponsal en Houston. ¿Houston? ¿Qué van a ir todos a Houston? ¿Qué, vamos a extraditar a todo el canal a Estados Unidos? Sería bueno para el grupo que te sumes, Amanda. No podemos mandar a Martín Peltz a Estados Unidos. Martín Peltz es lo único que tenemos, es nuestro caballito de batalla. ¿Qué hacemos sin él? Además, Gonzalo tiene razón. No firmó contrato para eso. Es un detalle, se arregla. Todo movimiento es beneficioso. La energía debe circular. A los Peltz los tenemos que movilizar. ¿Qué? Espero que tus movimientos no muevan la planilla del rating. ¿Pero cuál es el problema si no tenemos competencia? Núñez está neutralizada. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Otra duda? ¿Algo? Claramente la competencia va a intentar usufructuar de la separación de los Peltz. Perfecto, está muy bien dicho. La televisión es como la vida misma, ¿no? Ante una separación, luego que hay una reconciliación. Así es. Separémoslos y cuando los unamos nos vamos a hacer millonarios. Todo el mundo va a querer ver esto. No, Tomás, no es bueno que estés acá, no te conviene. Vengo a controlar a mi equipo, el nombre que sale en los títulos es el mío, Charlie. Con el equipo y la vanidad, Tomás, vos estás enfermo, ¿entendés? Si Martín te ve... A Martín también vengo a controlarlo. Gracias a tus consejos, a mí me está saliendo todo muy bien. Sí. Dos cortados. Mirá a ella. ¿Qué ella? Las Bermudas. Ah, ¿viste? Orley. Mirá cómo está el enfermito, Orley. Lo veo muy bien, mejor que yo está. Sí. Yo quiero ir también a ese, el Houston, así veo unas enfermitas, enfermeritas. ¿Enfermito? ¿Enfermita estás vos? Vení. Tomás, ¿vos no tendrías que estar descansando? Sí, está... No, está de... O sea, puede salir. Ya pudo salir, pero un ratito, porque en realidad el médico le dijo que está bien.
un ratito. ¿Eh? Es un tratamiento semiambulatorio, pero tiene que volver al sobre, ¿no? Tomás, ¿no te da vértigo viajar en automóvil? No, porque me dan una buena medicación y estoy controlado. El médico la está pegando. Mirá qué bien que le estará pegando, que por ahí no es necesario que viajes a Houston. No, porque las mejoras son esporádicas. Yo la mayor parte del tiempo me siento mal. ¿A Houston vamos sí o sí? Yo te veo muy bien, Tomás. Te veo puesto. No. La procesión va por dentro, porque yo me siento mal la mayor parte del tiempo. Es para que no dar lástima, no quiero dar lástima. Pura apariencia. Pero escúchame, si no hay nadie, somos cuatro, mira. Bueno, somos esta seis. Chiquita no será gran cosa, pero alguien es, Martín. Ah, sí. ¿Quieren tomar algo ustedes dos? Ay, sí, amor. Sí, sí. ¡Salí! ¿De verdad estás dispuesta a renunciar a todo? A todo. Pensá bien. Escuchá lo que estás diciendo. Sí, a todo. No me importa nada. Yo dejo todo y me olvido y empiezo una nueva vida. Porque está fascinada con Gonzalo. Pero es un impulso. Uno no puede dejar todo por un hombre. No. Tu carrera, ¿qué tanto te costó? Sí, pero no es eso. No entendés. Yo lo hago por mí. Yo no puedo seguir con esta vida. Hace cuántos años que estoy así. Eso tenés razón y me parece una decisión correcta. Pero por vos. Hacelo sí, por vos. Vino mi papá. Vino mi papá a mi casa y me estaba esperando. Voy a creer que haces otra vez, papá. ¡Otra vez! Dinero, como siempre, se lo tuve que dar. Porque ese señor no aprende. No aprende. No aprende. Y yo no aprendo. Porque ese señor tiene una enfermedad. Sí. Y es un señor. Que bueno, ese señor es mi padre. ¿Y qué vas a hacer? Y yo soy yo. No sé. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Y me animo a todo y mucho más. Porque mi escudo es Gonzalo. Él me impulsa. Es que estás muy enamorada, Sol. Y voy a empezar una nueva vida al lado de Gonzalo. Y voy a ser Sol Casenave de Chahue. ¡Ay, me encanta! Te lo juro que sí. Voy a empezar de cero. Soy el más estúpido de todos, ¿sabías, no? Sergio tenía razón. Tomás está inventando todo. Me mienten, Martín. Me mienten. Me miente el Padre, me miente el Hijo, me miente el Espíritu Santo. ¿Cómo no te voy a entender que te querés escapar de todo esto? Si acá no se puede vivir. Estoy obsesionado. ¿Qué hago? ¿Te puedo ayudar? ¿Hace mucho que estás parada ahí? Uh-huh. Sí. Lo suficiente como para escuchar tu monólogo. Y sos muy bueno. Muy bueno. No tanto como tu hermano, claro. Porque él es brillante. ¿Pero qué escuchaste? No escuché nada, un chiste. ¿Sí? ¿Tienes muchas cosas que ocultar? No, me sorprendiste, así que pongo eso a petón. Ajá. Entonces me... Igual está bien, oculta lo que quieras. No te oculto. No. Ya me enteré. Tengo poco tiempo, pero... Me moría por venir a darte unos besos. Hoy. Me hace visitas de médico. Soy médico. Ayer, hoy, el fin de semana, nada. No, pero no es que no quiera. Porque vos sabés que quiero, ¿no? No sé, ¿querés? ¿Tenés dudas? No es eso. Amor, yo no estoy jugando con vos. Bueno, a veces sí juego, pero a otras cosas, a la noche, en la camuche. No es que yo quiera, viste, que tengamos una relación especial y... Pero quiero que las cosas sean reales, que las cosas estén claras entre nosotros, ¿me entendés? ¿Está bien? Sí. ¿Para vos? ¿Para mí? Sí, amor. Abrilo, porque a lo mejor no te gusta, no sé. Es muy lindo. ¿En serio? Nunca me regalaron una cosa así. Queda hermoso. Oh my God. ¿De qué? No tenés que disimular más. Ay, qué suerte. Qué suerte. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te enteraste? Me enteré de la enfermedad de Tomás.
Ah, ¿eso? Sí. Ajá. Eso. Pero bueno, quédate tranquilo, yo... ¿Y quién te contó? O sea, no, ¿cómo te enteraste? Quiero ayudar, no es que venga acá a generar ningún conflicto. No voy a decir absolutamente nada. Ajá. ¿Mm? Bueno. Me contó... Me alegro. Me contó... Bueno, Daniela está saliendo con Wedel. Ah. Entonces... O sea, Carlos le contó a Daniela y Daniela a vos. Uh-huh. Bueno, entonces es cierto. ¿Cómo que es cierto? Que pensé que era una estrategia, un artilugio de Tomás para mantenerme al lado de él, para que no me despegue de él. No, porque Tomás es bueno. Es inocente, en realidad. Pero está bien que vos pienses eso, porque cuando uno tiene a un ser querido en una situación de dolor, intenta alejarse de ella inventando todo este tipo de artilugios o de, sí. de razonamientos malos, para que no lo afecten. Pero podés confiar en mí. Sí, eso lo sé. ¡Me muero! ¡Houston! ¡No lo puedo! ¡Ay, qué ilusión! Yo creo que vi la película. Houston, tenemos un problema. Era con Angélica Houston. No me acuerdo, pero era del espacio, ¿no? Una que se veía la luna y los canguritos esos que saltaban los astronautas. La ciudad mucho no se veía. Bueno, a mí me da vergüenza un poco hablar de esto porque ustedes son tan viajados. Claro, bueno, no tiene importancia. A ver si podemos coordinar. Por supuesto que podemos ir en avión, ¿no? Y yo no sé, como yo por ahí soy fóbico. Nunca viajé en avión tampoco. Ay, por ahí le tengo miedo a las alturas. Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Necesito que hagan silencio, que estén todos en silencio acá. Tengo que ver, estudiar cómo voy a hacer el anuncio, porque no se olviden que al enemigo acechando lo tenemos acá. Ah, acá. En Houston no. Televisión, nadie tiene corazón, mi amor. Ocupate del equipaje que tengo algo que hacer. Pero no me trajo nada. ¿Qué hizo la jefa? Prepárate porque va a arder Troya. ¿Qué, va a haber despido? Va a haber guerra, Álvaro. Vos tomás, que sos un encargado. Sos un canalla, Franco. Sos un canalla. Vos y el atún me estafaron muy mal, pero muy mal. El viaje no te relajó. ¿Qué te pasa? No te hagas el vivo porque te voy a destruir, franquicia, sin ningún miramiento. Bueno, no se me va porque la vivencia a mí no me gusta. Nos vamos los dos. Mariposas Tecnicolor se van de acá. Perdón. Vos sabés que yo sé y que te puedo armar un gran escándalo. ¿Por qué no te tranquilizas? Nos conocemos bastante. Sabemos quién es más malo de los dos, y soy yo. No podés enfrentarte conmigo porque vas en contra de tus propios intereses. Sos socia vos. Aunque pierda hasta el último implante dental, yo te voy a mandar preso. ¿Vos sabés que no hice ningún delito? ¿Te acordás de lo que pasó? ¡Gordito frijol! ¿Qué pasa que no estás en el control, vos? Estoy dirigiendo esta discusión ahora. ¿Qué discusión? Hola, interesante, ¿eh? No me digas que están discutiendo. Uy, mirá. No va a la cárcel el que vende acciones de su propia empresa, pero sí va a un psiquiátrico el que las paga 10 veces más de lo que vale, como hiciste vos. Pasa a perder los genitales. No sé, ¿qué querés? Sueño no cumplido. Punto final, los genitales out. Le va a pegar. Esa mujer está sacada. ¿Lo escupió? No, ¿le agarró el... te puedo creer? ¡Ahí le está escupiendo! No, parece. ¡Salí, Nacho, terminala! ¡Ah, no! ¡Nacho, no molestes! ¡Nacho, por favor, te lo... ¡Ay, señora! ¡Ay, sí! Es que... A trabajar. Sí, señora. Sí, un mensaje estaba para Nacho. Marce, volviste. Por favor, Dios, no me tengas que vas a pagar, Amanda. Vos me vas a pagar todo lo que me compré con tu plata, Marce. ¿Qué le pasa al gallo? Acá, ¿qué le pasa al gallo? Hola, amor. Hola, corazón. ¿Cómo estás?
Necesito verte, amor. ¿Ahora? No, ahora no. A la noche, esta noche. No sé si voy a poder verte esta noche, ¿sabes? ¿No? Ay, ¿por qué? Por favor, es muy importante. Es que mañana tengo otro casting. Temprano, muy temprano. Y con el dolor de garganta... Necesito tener la voz perfecta. Entonces no sé si me conviene salir, ¿viste? Dale, por favor. Un rato, aunque sea, nada más. No lo sé. Ay, Marcela, ¿qué pasa? ¿Te gusta el tapado que me compré? Por favor, Amanda, no le haga perder el tiempo, por favor. Además de plata, le hago perder el tiempo. Qué bien. Sí. Soy una genia, soy muy genia. ¿Sabes lo que sos? ¡Amanda! Soy una mujer inteligente y vos muy ingenua, más de lo que pensaba. Amanda, vení acá. Por favor, Franco, llévese la cita. Franco, ¿qué estás haciendo? Me estaba divirtiendo un poco. Una vez que me divierto porque, un poco con este canal. ¿Por qué en lugar de perseguir a Núñez no te ocupás de investigar qué hace nuestra conductora estrella? No la persigo, me la encontré. Y la verdad que nuestra conductora estrella me aburre. Me importa tres pitos, necesito saber. Escúchame, ¿con quién sale Sol Pels? Es un llamado importante. Bueno... Bueno, está bien, mi amor. Está bien, no importa. Hablamos más tarde. Chao. Sí. Chao. ¿Galán? Sí. ¿Cómo va? Bien, no, me parece que quería verlo y no sabe si no vamos a poder verlo. Estos hombres que no entienden que cuando nosotras queremos verlos tienen que estar ahí, a pedir de boca. Sí, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que tengo algo que le quiero decir. ¿Qué? ¿Qué? Algo importante que tengo que decir. ¿La verdad? ¿Por qué? Tenés que decirle la verdad. Sí. No insistas. Sí, no importa. Lo que pasa es que tengo miedo de que si no se lo cuento, se enoje. Va, en realidad tengo miedo de perderlo. Y no quiero perderlo. About Cuba. Well, first, here, I want to actually start by saying something that I became aware of. Hola, amorcito. Quiero que sepas que te amo y que voy a encontrar la manera de verte esta noche. ¿En serio? Las cosas están un poco complicadas. Pero ya te voy a explicar. Yo también tengo cosas para explicarte. Pero vas a ver que juntos vamos a poder con todo. De eso se trata el amor, ¿no? Claro, y eso espero. Que podamos con todo y con todos. ¿Qué pasa, madre? ¿En qué andas, Gonzalo? En un convertible gris. Está en el estacionamiento. Me estaba preparando para el noticiero. Te noto un poco cambiado últimamente. Un poco tenso. ¿Tenso? Sí. No, molesto sí. Molesto sí, porque no me gusta que entren a mi camarín sin golpear y porque este tipo de interrogatorios, no sé, cada vez me están cayendo peor. Malas noticias. A ver. Voy a estar pendiente de todo lo que hagas y de todo lo que dejes de hacer. Porque no nos podés ocultar nada. No estoy ocultando nada. No estoy ocultando nada. Así que, por favor, te pido porque tengo que seguir con mis quehaceres. Ajá. Vale. Ok. Te dejo porque tenés un noticiero exitoso que llevar adelante. Amanda, sí. ¿Estoy usando para el noticiero? Sí, estoy cronometrando el tiempo y ya estoy en 15 segundos. Martín, estoy ahí. ¿Ya los chequeó? No, pero Martín no chequea nunca. Bueno, de ahora en más los va a chequear. Ah, sí, habla de ahora con en el más. Que chequee usted sí. Para el noticiero. Ok, como vos digas, Amanda, sí, los va a chequear. Okay, está todo. Bien. Bueno, como vos digas. Como vos. Ay, discúlpame, Martín. Pero
interrumpa, sí. Golpea. Lo que pasa ¿qué es que, esto? Sí, ¿es un almacén? Sé, es que estoy un poco apurada porque recién me la encontré a Amanda. Yo iba para el control, no tenía que venir para acá. Pero me dijo que tenés que chequear ahora estos tapes, que sé que no los chequeás, que son los nunca de las notas de color. Por eso. Pero bueno, es así, urgente, todo cambia, bueno, me gañó rápido. Bueno, pero ¿qué es urgente? Sí, sí, es urgente. Estoy cronometrando todo, ¿eh? Por favor, te lo pido. ¿Pero vamos, qué tanto, dale, dale. Tanto apresuro? Porque me pidieron que tengo que cronometrar todo hasta bueno, la corrida de la pasillos. Segundos, dame unos segundos. Sí, bueno, está bien, yo voy avisándole a Charlie, ¿sí? Charlie. Un poco de hablar, un poco. Mira, escucha. Te amo, mi amor. Te dejo porque me tengo que ir. No. No, no, no. Trabajar. Por favor, te lo pido. Nos vemos a la noche. No. Basta, Charlie. Basta. No me discutas, Charlie. Todo cambia, es así. Basta. No, es terrible, Charlie. No, todo el tiempo me está discutiendo. Y vos, que no parás. No, no parás yo sé que de no controlar puedo parar. El tiempo. Lo que pasa que es el test así. De Cooper. Es mi trabajo. Yo cada día estoy más nerviosa. Me doy cuenta que me voy poniendo nerviosa. No lo puedo manejar, Martín. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, Lili, sí. ¿Por qué no te dedicas a lo que te compete? ¿Cómo? No me llamás para estas pavadas. La verdad que a veces dudo de tu inteligencia. Perdón, Martín, yo sé, entiendo y tenés razón, pero yo cumplo órdenes de Amanda. ¿Qué querés? A mí me piden de arriba decís? Y yo tengo que cumplir. ¿Qué eso? Que cumplo órdenes de Amanda. Perdón. ¿Cómo, Amanda? Perdón. Yo sé que vos nunca chequeás los tapes. Entiendo que nunca los chequeo y no tengo por qué. Bueno, voy a mi camarín. No, tenemos que voy salir al aire. Camarín. No, por favor, Martín, voy por favor. Ay. Hola. ¿Bailamos? Dale. Hola, ¿qué tal? Te daré picado, si ya... Bien, ¿no, ¿eh? Ya estamos bien, bien. Bienvenido. Traes acá, rápido. No, estoy buscando algo que no encuentro. No puedo entrar. No sé cómo hacer. Esto me gusta hacer a mí. Pará un poquito. ¿Qué dice? Ahí está, ahí tenés. Somos yo llevo las películas y la picada. Vos elegís lo que quieras compartir conmigo. Vamos a pasar el mejor domingo que recuerdes. Te extraño tanto, no puedo dejar de pensar en vos y en las ganas que tengo de abrazarte y besarte. Son conversaciones que tuvo con Sol por chat. Qué raro, ¿no? Con Sol. No tiene nada de raro. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Qué? Voy a hablar con Franco. No hables con nadie. Deja. Yo me ocupo. Esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que despedir. ¿No es así, mi amor? Así es, mi amor. Nos despedimos. Pero antes de hacerlo, tenemos que recordar las efemérides. Un día como hoy, el señor Tomás Alva Edison, tocando una resistencia, pudo hacer foco y inventó la lamparita. Así, ¿no es así? Claro. Y hoy tenemos dicroicas, lámparas de bajo consumo. Tachos que la gente usa para luz iluminarnos. Luz de tubo. Bueno, mi amor. ¿Querías noticias? Vamos. Ahora ya la tienen. Buenas noches. Estamos fuera del aire. ¿Vamos? Estoy repado. Sí, estás todo transpirado. Sí. Dale, vamos. Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Cómo te va a ir hoy? Espectacular, espero. ¿Sí? Vamos, marchamos más rápido porque me están esperando. ¿Qué le vas a hacer de comer? No sé si vamos a llegar a comer algo. ¿No? No. ¿Qué sé? ¿Qué pasa, Mana? Contame, ¿de qué se trata esto, Gonzalo? Contame, Martin o Gonzalo, o no sé cómo llamarte. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, ¿cuánto hace que usas esto para encontrarte con Sol? Eso es mi verdadera identidad, Amanda. Tu verdadera identidad está a punto de causarnos un problema grande. Bueno, yo estoy harto. Estoy harto y eso lo sabes muy bien. Vos tenés un contrato firmado, Gonzalo. Sí. ¿Franco sabe de esto? Sí, se lo dije. Ah, le dijiste que te disfrazás de Gonzalo Echagüe para encontrarte con Sol Casenave. ¿Se lo dijiste? Franco lo sabe. Me llama poderosamente la atención que creas que estás solo en todo esto. Te digo más. La situación de Sol con el canal es más complicada que la tuya. ¿Y por qué lo decís eso? No, vos no estás en condiciones de preguntar nada.
Atenete a tus obligaciones. Y si te queda un poquitito de sentido común, pensá en tu hermano. En mi hermano pienso todos los días, Amanda. Entonces... Bueno, esta noche me despido de Sol y preparo todo para irme a Houston con Tomás. Secret heart, what are you made of? What are you so afraid of? Could it be three simple words? All the fear of being overheard, what's wrong? Little man on your secret heart, it's very secret. Te quiero confesar una cosa. No. Sí. Ahora no. Ahora. Ahora no. Dale, mi Juan. Pero es que este momento... Ya sé. No lo tiene que arruinar nada. No, pero no lo va a arruinar, al contrario. Son cosas que yo tengo que contarte porque no las puedo seguir guardando. A ver. ¿Qué cosa? Mi situación en el canal es muy complicada. Complicadísima. Yo soy prisionera de Franco hace muchos años. Franco es el dueño. Sí, sí. Mi papá. Mi papá es un estafador. Es un estafador, sí. Y... Franco tiene todas las pruebas para mandarlo preso a mi papá. Lo que pasa es que si nunca lo hizo fue porque yo, bueno, trabajo para él. Trabajo para, no para él, sino para pagar todas las deudas que mi papá tiene. Yo, junto con este matrimonio, casi que parece perfecto con Martín, que no es así. Y entonces, bueno, todo es para pagar las deudas que él tiene. Porque no entiendo por qué ayudas a una persona que estafa. Porque es mi papá. Y bueno, es el papá que me tocó. No sé, no. Mi mamá se murió cuando yo tenía 4 años y no. No tengo hermanas, no tengo hermanos, no tengo a nadie. Mi papá es el familiar más cercano que yo tengo y lo quiero y si lo puedo ayudar. Pero eso te. Sí. Te complica. Sí, ya sé. Pero desde que yo te conocí a vos me di cuenta que no puedo seguir así. No puedo, porque me hace mal. Es un pasado que me debilita y yo tengo que romper con eso. Y lo único que me da fuerzas y que me anima y que me hace no tener miedo es sentir que vos me amás y yo soy capaz de dejar todo. Pero porque estoy con vos. Porque sé que si lo dejo pasar esto... Un día me puedo arrepentir toda mi vida. Ay, te amo tanto. Mira lo que me decís. Yo también te voy a confesar algo. Yo no soy
quien todos creen que soy. Yo solamente soy yo cuando estoy con vos. Yo soy prisionero de Franco también. Mira. Ser el cañón del Colorado. ¿Te imaginas las cosas ahora? Oh, no, Disney. Vamos a Disney, que dice que está el hombrecito congelado, el chiquitito, ¿cómo se llama? Orlando. Que mira, si justo vamos y se descongela ahí. Y es, ah, papá, papá. Charlie, hay que hacer muchas cosas antes de ir a ver gente descongelándose. No, sí, claro, te tenés que hacer el tratamiento. Bueno, por eso. Además, yo de ver algo o de ir a algún lugar primero, yo preferiría Manhattan. No, vamos a New York. Qué bruta que sos. Claro. Ver otras cosas, Charlie. ¿Qué sé yo? La Casa Blanca. Bruta, ordinaria. Ay, qué lindo, qué ilusión. Hablo, no sé, de musicales. Ay, sí. Hablo. Mamma mía, here I go again, my. No, pero no, ¿sabes qué no? ¿Sabes qué no? Porque yo creo que Martín sospecha que mi enfermedad es un blef. Yo tengo un método para saber qué es lo que Martín sabe y qué es lo que no sabe. ¿Qué método? Lo vi en una, ¿cómo es? Una telenovela mexicana de hace muchos años, La Malvada. Lupita Ferrer. Es fruta verde, fruta verde. Escúchame, es así. Ella agarraba las cápsulas de remedio, ¿viste las cápsulas? Sí. Las desarmaba y el remedio de verdad se lo sacaba. Y adentro le ponía cualquier cosa, no sé, cemento blanco. Muy bien, 10, Charlie, de esa manera. Yo voy a estar tomando la medicación delante de Martín, pero no voy a estar tomando... Y que después digan que sos una mariquita trapera que no sirve para nada, ¿eh? Sos un monstruo. Estás loco. ¿Qué haces? ¡Salí, loco! ¡Soltame! Pará, pará, déjame que... Pará. Vení. A ver. Pará. Pará. Déjame. ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Me dejás que te explique? ¿Qué me vas a explicar? ¿Me dejás que te explique? ¿Qué me vas a explicar? Yo soy Gonzalo Echagüe. No soy Martín Pérez. Soy actor y vivo en la casona donde doy teatro. Daba teatro. El verdadero Martín Pérez está en coma. Mirá. Mirá. ¿Qué? Déjame que te explique. Salí de acá. ¿No? ¿Me escuchás? Salí de acá. ¿Me escuchás? Salí de acá. Estás loco. Te pido que te tranquilices y que me escuches. Franco hace unos meses me atropelló. Me llevó a un bar. Ahí nos conocimos. Fue en ese momento que a mí me pidió que reemplazara a Martín Pérez. Yo acepté porque no tenía otra alternativa. Estaban por rematar mi casa, no tenía un peso. Y trajo un séquito a la casona, trajo un séquito de gente que me cambió el look. Me pidió que estudiara minuciosamente cada gesto de Martín Pérez, la postura, todo. Y firmó un contrato que me ata a Mega News hasta que el verdadero Martín Pérez se recupere. Yo te amo, mi amor. Yo soy Gonzalo Echagüe. ¡Decime, mi amor! ¡Es asqueroso! Inmundo, ¿qué querías probar? No te puedo creer. ¡Andate ya de mi casa! ¡Andate ya, Martín! ¡Andate ya! ¡Andate! ¡Andate! ¿Vos no me estás creyendo? ¡Vos no me estás creyendo! No. No te voy a... ¿No te das cuenta? ¿Qué querés que me dé cuenta? ¿Que pasa todos los días? De acá. ¿Qué? Todo es raro. Vos sos raro. Vos estás loco. Vos estás enfermo. Pero en tu corazón no te dice que te estoy voy a seguir con esta farsa. Y cuando pienso que yo tengo que seguir con todo esto, me da náuseas, me das asco. Te pido por favor que te vayas y que me dejes sola. Yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. No te quiero ver. Con toda esta farsa te voy a acompañar. Andate ya. Llévate todas tus cosas. ¿Dónde está la barba, el bigote? ¿Dónde está? Está colgando, ¿no ves? Andate. Salí.
Salí, andate así. Andate así, Martín Pels. Y saluda a toda la gente. Qué desinteligencia son, la verdad. Qué desinteligencia. Eso es un ridículo. ¿Y todo esto que hiciste? ¿Para qué? Porque soy prisionero de Franco Andrada también. Estamos como locos. Escúchame, estamos armando un itinerario que para pasar la bomba y para que vos no sientas que solo te llevamos de enfermera. Sí, no, no, no. Ahora vamos a recorrer de costa a costa. No, 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 ahora no. ¿Qué pasa? ¿No tenés buena cara? No, 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 no. No, no, no. No tengo buena cara. Me voy a acostar. Me voy a acostar porque estoy con presión baja. El ruido que hace. Entonces, cuando él me decía que ahora vengo, iba y se cambiaba. Y claro, por eso le sonaban los dos celulares al mismo tiempo. ¡Qué tarada! ¡Qué tarada! ¡Qué tarada! Y cuando chateaba, claro, él se iba al camarín. Y cuando me dijo que se iba, claro, por eso no me podía llamar, porque estaba conmigo. Mal dormido, ¿sabes? No dormí bien. Preocupado porque no me crees y no me crees. ¿Vos? ¿Dormiste bien? Te voy a pedir, por favor, Martín, que te dirijas a mí solamente por temas laborales. Yo te juro que voy a demostrarte que te estoy diciendo la verdad, que me tenés que creer. Yo sé que es difícil de creer, pero no soy Martín Pels. Soy Gonzalo Echagüe. Esta es la voz que hago cuando hago de Martín. Te tenés que acordar de la voz de Gonzalo. Nada de lo que vos digas o hagas me va a afectar. Se terminó para mí. Anoche. Se terminó. Todo. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. The two tickets torn in half and a lot and nothing to do. Do you miss me? Miss misery. Say you do. Do you miss me? Miss misery like you say you do. Más cosas que hacer, pero lo primero es lo primero. Quiero un cortado con leche light y canela. Bien. Y un jugo de naranja. Bien. Venite con tu ordenador al despacho. Tengo un montón de pasos para cumplir hoy. Estoy hecha un demonio. Señora, la verdad es que estoy sorprendido. Debo admitir que usted me sorprende todo el tiempo, porque esperaba verla un poco más abatida después de los últimos sucesos. Bienvenido al infierno de lo real, Juan. Franco le puso nombre a mi dolor. ¿Sabes lo que le dijo el hierro al imán?
Si me chupaste, oxido. Te odio porque me atraes, pero no eres lo suficientemente fuerte como para sujetarme. ¿Cuál sería el plan, señora? Involucrarme a fondo en todo lo comercial. Porque Franco es muy hábil para lo político, muy hábil para manipular gente, pero en lo comercial es una carreta, un fatiga. Así que, si tengo en mis manos lo comercial, si lo chupo, se oxida. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo tampoco. Pero ¿en qué cabeza cabe pensar que se van a creer esa historia tan inverosímil? ¿Cómo que en qué cabeza cabe? En cualquiera, porque es la verdad. ¿Quién le importa la verdad? A mí, a Sol. ¿A Sol? Lo único que quería es enamorarse. ¿Quién? ¿De qué estás hablando de verdad? Sergio, te pido por favor que no me retes como si tuviese 5 para 6. ¿Entendés? Ya demasiado que tengo con los regaños de Sol. Y además, ¿cómo? Pensando, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a creer eso que...? No tenés ni documentos vos. No tenés documentos, no sos nadie. Anda, háblale vos a Sol. Dale. Te lo digo seriamente, Sergio. Vas y le explicas todo. Estás totalmente loco. Pero si no te creyó a vos, ¿cómo me va a creer a mí? Pero justamente, con esta cara de Martín Pels que tengo, no me va a creer. Si hay alguna solución en este momento... Sí. ...para la situación por la cual estoy pasando, y es muy grave, está en tus manos, Sergio. Un honor, la verdad un honor, pero te quiero decir realmente, si vos pensás que está en mis manos, estás listo. ¿Permiso? ¿Se puede? Paso, Sergio soy. Permiso. ¿Paso? No. Ah, pero es importante venir a hablarte con respecto al tema de Gonzalo Echagüe. Si venís a hablarme de Martín, te pido por favor. No, es importante. Por favor. Quiero que me creas lo que te voy a contar, porque es así. Nosotros nos criamos juntos, desde muy pequeños somos amigos. La madre era la directora de la cooperadora de la escuela, donde hacíamos un montón de trabajos comunitarios con Gonzalo, un hombre tremendo, de una humanidad increíble. Hacíamos teatro, música juntos, todo lo que podíamos. Era increíble poder... ¿Qué pasa? A mí no me interesa en este momento escuchar una historia... Historias de barrio, historias sensibles, historia de gente... No. Pero es verdad, ¿vos pensás que realmente yo puedo llegar a ser amigo de Martín Pels? Fantástico, entonces nos reunimos, ¿qué le parece a Nana? La semana que viene para el tema este de la pauta. Bueno, con mucho gusto. Saludos. Arana la semana que viene. La semana que viene entonces Arana. El hombre Arana. El hombre Spider-Man. ¿Quién sigue? Ahora Estrada, el jefe de la cámara de Estrada. De lavarropas, los fabricantes de lavarropas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo me voy a olvidar de Estrada? ¿Cómo olvidarlo? Amigo de Gonzalo, hacíamos teatro, hicimos obras de Shakespeare, actores. Te voy a contar una historia. ¿Querés? Sí, claro. Bueno, había una vez una chica que se llamaba Sol Pels. Sí, yo. Sí, vos. Yo era negra. ¿Negra? Nací negra. Y mis padres no querían tener una hija de color. Entonces me vendieron a una familia que estaba muy desesperada por tener hijos, y por un puñado de dólares ellos aceptaron. Esta familia era un matrimonio mormón, muy copado. Me llevaron al norte, Sí. Digamos a Estados Unidos. Vivimos ahí. Fue tanto el amor que ellos me brindaron que fui cambiando de color. Cambiaron de color mis ojos, mi pelo, mi piel. Me convertí en una niña preciosa, preciosa. Participé de varios concursos de belleza, salí electa Miss Connecticut a los 17 años, muy precoz. Estaba en la Universidad de Maryland estudiando periodismo.
Y era tan brillante, que me llamaron de varios programas de televisión. Yo no quise participar en ninguno porque extrañaba mi país. Volví. Antes grabé un disco que se llamaba Mi ciudad, cómo te extraño. Conocí a Franco y acá estoy. ¿Te gustó? ¿Mi ciudad, la de Nacha Guevara? ¿Mi ciudad? No sé quién es. No me digas nada. No, mejor no te digo nada. ¿Qué mal? Peor. Peor. No me creyó nada de lo que le dije y a los 10 segundos me empezó a hablar y me desarmó. Es que es muy inteligente, Sol. Sí, sí, es muy inteligente. Justamente le quiero decir una cosa a Gonzalo. No estamos acá para celebrar sus rasgos de inteligencia, bueno, me parece. Bueno, pero este rasgo que es muy importante, sí, nos provoca ser mucho más inteligentes que ella. Ya sé. Ya sé, tengo una idea. Ya sé. No, déjame a mí. Ya sé, ya sé. La secuestramos. ¿Qué? Sí, la llevamos a un campito que tiene mi tío ahí en Necochea, que tiene gansos, lechones, nos faramos algunos, nos morfamos, la tenemos ahí. Muchísimo. ¿Qué? Mi nona. ¿Qué tiene que ver tu nona? Mi abuela. ¿Y tu abuela qué? La voy a llevar. Estás totalmente loco, tu abuela está muy bien donde está. ¿Eh? No hagas nada, acuérdate los problemas que nos trajo cuando estaba suelta. Pero no te estoy diciendo que la voy a sacar del geriátrico. Voy a llevar a Sol, sí, a que hable con mi nona. Estás totalmente loco. ¿Loco estás? Ay, como me hundís en el fango. No hay fondo. ¿Qué crees que haga? A ver, que me quede de brazos cruzados viendo cómo Chacarita pierde con el Chelsea y Sol la pierdo y dejo todo perdido. Está bien. Sí, está bien. Tienes razón. Bueno, eso es lo que quiero escuchar. ¡Pará! ¿Dónde vas? ¡Pará! Adelante. Permiso. No, vos no. Andate. ¿Podemos hablar? No. Bueno, yo sí te voy a hablar. Se me acaba de ocurrir una idea. Y esta idea va a aclarar todo. ¿Me concedes un último favor? ¿Quieres ganar mi auto? Envía Pels al 9009, que puede ser tuyo. Muy fácil, mirá. Envía Pels al 9009. Podés ganar un celular increíble, una notebook, un cuatriciclo y estás cada vez más cerca de tener mi auto. Pels al 9009. Y mi auto puede ser tuyo. ¿Querés ganar mi auto? Envía Pels al 9009, que puede ser tuyo. Muy fácil, mirá. Envía Pels al 9009. Podés ganar un celular increíble, una notebook, un cuatriciclo y estás cada vez más cerca de tener mi auto. Pels al 9009. Y mi auto puede ser tuyo. Claro que nuestra figura es Pels. Y sí, por eso. ¿Cómo no van a invertir en un canal como este? ¿El viernes? Bueno, mira, espera un momentito que te digo si puedo. ¿Tenemos horario? Sí, señora, cómo no. Bueno, te voy a hacer llamar con mi secretario que se comunique con tu secretaria y arreglamos para el viernes. ¿Qué te parece? Chao. No te casas. Se va para arriba, ¿no? No puedo comprender. Necesitaba un lineamiento férreo como el que usted todo le está dando, ¿me entiende? O sea, el viernes, anótamelo. Sí. Es un favor que va a aclarar todo. Que me acompañes a ver a mi abuela. No tenés abuela.
sí tengo abuela, Sol. Es una de las tantas cosas que vos no conocés de mí. Vos no tenés abuela. ¿Me concedes ese favor? Después de conocer a mi abuela, se te van a aclarar todas las dudas. Y yo te juro por la Virgen de Guadalupe que no insisto más. Dale. Que haya venido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, llena de proyectos, mejor que nunca. Así que este es el famoso Mega News. Sí, ahora ya podríamos llamarlo Mega Núñez. Una persona que inventa semejante cosa, que se expone de semejante manera, es porque algo le interesa, porque vos le interesás. No. Sí, señora. No, señora. Jorge Martín lo único que quiere es hundirme. A mí me gustaría asegurarme de algunas cositas antes de invertir en la pauta. Sí, cómo no, como ser. Bueno, que se respeten la moral y las buenas costumbres, porque yo sinceramente estoy cansado. ¡Tómense el día libre! ¿Quién era ese señor? ¿Ese señor quién era? Un señor de Deus, Patria y Nucus. ¿Me lo presentás? No es necesario. ¿Por qué no? No, negocios son negocios. Y bueno, pero lo quiero conocer, no pasa nada. No, mejor que no. Estoy harto de tanto liberal de medio pelo que conduce los contenidos de los canales de televisión y los llenan de cosas vacías y huecas, realmente más cercanas a la degradación y cada vez más lejos, pero mucho más lejos de lo que es la familia que le da el sentido a nuestra sociedad. Váyanse a la costanera a pasear y a tomar sol, vaya. Anda. Mango, Jerry and Rambo, Teaser, We're notorious for the cats. Yo creí que lo amaba en cada beso que me daba, en cada cosa que me decía. Y creí que también me amaba. Pero no. No. Lo que no sé cómo voy a hacer es para seguir adelante. Sí. Sin creer que soy el ser más estúpido de esta tierra. Diego Planes. Mucho gusto, Lili. Encantado. Diego Planes es nuestra apuesta mayor. Bueno. Y Lili, así como la ve tan jovencita, es nuestra productora general del Noticiero Central. Qué bien. ¿Están casados o en matrimonio ustedes? Sí. Hace muy poquito, casualmente, se casaron hace un mes. Nosotros somos los padrinos. Felicidades. Y pronto nos van a dar a un vástago, ¿no? ¡Nietito! ¡Ah, pero qué bien! ¡Qué bien! Especialmente para vos. Porque te amo, Sol. Si las necesitas para tu velorio, ponételas en tu florero. Porque para mí estás muerto. ¿Pero por qué te cuesta tanto creerme? No te voy a creer nunca. Cállate la boca. Déjame tranquila. Y ponete a ordenar porque no se tiene que notar esta mentira. Oferta de último momento. LCD Sancho 32 pulgadas de alta resolución con tarjeta Santander Río. Y 9 cuotas sin interés de 353 pesos con 20. La oferta más exitosa está en Garbarino. Con Cliente Sí, macro está donde vos estás, para que operes las 24 horas, los 365 días, desde donde quieras. Macro, tu banco cerca, siempre. Veo que Sol sí. Y Pels están discutiendo. ¿Discutiendo sobre qué? No sé sobre qué discutían, no podía, quise, pero después se callaron la boca. Pero la discusión era de un tono subido. ¿Vos te olvidás quién soy yo? Mi suegro, el papi de Tomasito. Si no se van ya mismo, no respondo de mí. Agarralo a Tomás y llévatelo. No me lastimes. Esto no es nada de lo que te voy a hacer si no se van ya mismo. Anda, se acabó el juego de los novios. Andate. Que no me importa nada lo que te pase. Seré la mujer más feliz del mundo. Si me odias tanto, ¿por qué no me tratás ante la prensa? O ante Franco y Amanda. ¿Por qué no lo sé? Porque si vos caes, caigo yo también. ¿Cierto, Tomasito, que nos encanta trabajar juntos y ser pareja, mi amor? Somos las más felices de todas. Sí, claro. La pareja más feliz. Nos quedamos solos los dos. Tenés 2 segundos para salir eyectado de mi casa. Déjame sola. Repito, debe ser por la cena lamentable que organizaste anoche. Pensé que tenías más experiencia. Yo no sé cómo tenés cara para dirigirme la palabra de error. ¿Por qué lo ¿No decís? ¿No tenés conciencia que anoche le pusiste una bomba a Mega News?